Muchas gracias a todos por la presencia. Quiero especialmente agradecer a Jorge. El día martes de la semana pasada, en horario de la tarde, en horario de la mañana, perdón, lo visitábamos a Jorge para tratar de que la situación que nosotros, que están viviendo nuestros productores en San Rafael, estuviera en la agenda nacional, teniendo en cuenta que hay otras zonas importantes que están con problemas de emergencia por sequía, toda el área cordillerana también, y bueno, en muy pocos días, en menos de una semana, Jorge está acá. No solamente está Jorge acá, sino que vino el ministro en la mañana a Mendoza a hacer anuncios, o sea que es importante que nos han escuchado y que han puesto la agenda en el lugar indicado. Así que en esto yo te agradezco sinceramente, me atendiste fuera de agenda, porque no estaba previsto atenderme, y en menos de una semana está acá, y el ministro, con toda la situación del problema que nosotros le planteamos a Jorge, ya hizo anuncios hoy día. Así que no es típico. Nosotros siempre para la emergencia ha sido un gran recorrido llegar a encontrar soluciones, y en algunos casos hasta con ruegos, y en este caso no fue así. Así que yo te agradezco, Jorge, y en nombre tuyo lo pude agradecer hoy al ministro Massa, en nombre, a través tuyo, ofrecerle el agradecimiento de los sanrafalinos, de los miles de sanrafalinos que están pasando un problema grave hoy día. No es necesario un agradecimiento a un cumplimiento de lo que tenemos que hacer. Hemos hablado con Emir esta semana, como el intendente decía, y nos planteó la preocupación de una helada que afectó 8 provincias y que acá en la región de San Rafael fue particularmente dura. Y nosotros somos conscientes del valor de las economías regionales para nuestro país, no solamente en seguridad alimentaria, no solamente en que mucho de lo que se produce en San Rafael se come en el resto del país o en el resto del mundo, sino también en la generación del arraigo, en la generación del trabajo local, en la generación de desarrollo local, que para nosotros es crucial. Digamos, cada sanrafaelino que tenga que dejar un puesto de trabajo, seguramente va a tener una vida peor que la que estaba haciendo trabajando en una producción local. Es fundamental poder asegurar el trabajo, es fundamental poder asegurar la continuación en la chacra de los productores, es fundamental poder asegurar de que la industria continúe los procesos productivos que siguen a la cosecha. Eso es la prioridad que tenemos. Cuando nosotros hablamos en la semana y nos encontramos y nos plantearon esta gravedad, también el intendente habló con el ministro de Economía, y rápidamente nos instruyó Massa a ponernos a trabajar en una propuesta. Estamos en una situación difícil como país, digamos, todos lo sabemos, no nos escapa, y todos los recursos disponibles que teníamos a nivel nacional los estamos trayendo a esta mesa. Hoy el ministro en este marco anunció básicamente 3 abordajes. Uno tiene que ver con aportes no reintegrables para aquellos que no pueden devolverlo al dinero que uno le da, porque no todo el agro es lo mismo, no todos los productores son iguales, hay productores muy chicos, hay productores medianos y hay productores más grandes, y hay quienes han perdido muchísimo o todo, y hay quienes han perdido menos. Entonces, en este esquema de segmentación del tamaño de productores, de segmentación de la pérdida, de las urgencias, se desembarca con aportes no reintegrables para quienes que están peor, con un esquema de créditos a tasa cero y a 18 meses para aquellas personas, digamos, 18 meses que lo van a pagar en un año y medio, para aquellas personas que puedan volver a sembrar, que tengan la oportunidad de poder reinvertir, pero no tienen los recursos. Entonces, del Estado nosotros vamos a estar acompañándolo con esos recursos para que se pueda, por ejemplo, zapallo, que es una de las cosas que veníamos conversando con el intendente, se pueda volver a sembrar. Estamos todavía en la ventana de siembra, bueno, que tengan los recursos para la semilla, los insumos, el fertilizante, y se pueda salir adelante con una producción. Y el productor tenga recursos en la próxima campaña. Y después, crédito más largo, 18 meses de plazo de gracia, para devolverlo en 5 años y con una tasa atenuada. Esos son los 3 paquetes principales. Estamos trabajando también en algunas cuestiones que tienen que ver, la gran mayoría de la economía regional no tienen retenciones, son muy pocas las que tienen retenciones, y en aquellos casos que tienen retenciones, modificar el tipo de cambio respecto de estas economías. Recién tuvimos una reunión muy importante con el clúster de la ciruela también, y ahí estuvimos trabajando en la apertura de mercados que están en stand-by, producto de la guerra que entre Ucrania y Rusia, o negociaciones que se han quedado estancadas de tarifario de importaciones, producto también de la pandemia, que durante la pandemia mercados importantes clausuraron sus negociaciones internacionales y no avanzaron. Entonces estamos hablando de poder retomar negociaciones con China, con Rusia, como para poder darle mercado a aquellos productos que estamos teniendo. Ustedes saben, nos explicaban recién que la ciruela que se produce fundamentalmente en esta región, la mayoría no se consume en el país, la mayoría es producto de exportación, así que estamos trabajando para poder dar esa respuesta ahí. Y también tenemos programas para lo que viene. Es decir, hoy nosotros lo que queríamos plantearles, hoy es la línea de largada, no es la bandera de llegada de lo que estamos proponiendo. O el productor que no estuvo en la reunión, la asociación que no estuvo en la reunión, no es que se está perdiendo la ayuda que pueda recibir. Es un camino de trabajo que estamos iniciando. Venimos con este paquete de urgencias, tenemos otros programas que estamos trabajando con organismos internacionales, organismos que nos van a dar créditos para poder robustecer el esquema de riego, por ejemplo. Esta helada, si nosotros hubiésemos tenido un buen sistema de riego arbóreo, lo hubiésemos encontrado a las plantas en otra situación y hubiese sufrido menos la helada. Entonces esas son cuestiones que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar, y tenemos programado esto para el primer trimestre del año que viene. Ya estamos trabajando, antes de fin de año ya se juntan los directorios de los organismos internacionales para aprobar estos créditos, y esperemos que los desembolsos estén dentro del primer trimestre del año que viene. Para lo que viene, digamos, hoy estamos frente a una situación muy dura para los productores y para toda la cadena. Las cadenas productivas, todos los eslabones son importantes, pero el primero es fundamental. Digamos, sin productores no tenemos producción. Y eso para nosotros es el foco donde tenemos que ir a atacar. Toda la cadena tiene que ser asistida en la medida de nuestras posibilidades. Pero las necesidades son inmensas. Y hay en esto necesidades también de esfuerzo compartido. La provincia también comprometió esfuerzos, por ejemplo, en cosas que de la nación no podemos hacer, como reducir la tarifa eléctrica. Hoy el ministro Massa pidió al gobernador que se le cobre a los productores que están en emergencia la tarifa de kilowatt al mismo precio que es la tarifa social. Eso le va a reducir el costo de energía de riego a los productores y le va a facilitar también a la cadena de producción la disminución de costos y por ende poder paliar mejor esta situación. Tenemos todo el equipo de INTA también a disposición de todas las provincias, las 8 provincias, para la evaluación de los daños. La evaluación de los daños está sucediendo en este momento. Normalmente entre la helada y la evaluación de daños siempre se esperaron 10 días, porque es el tiempo de evolución de la planta para saber a qué grado de afectación tuvo. En muchos casos no es necesario esperar esos 10 días porque acá en la región se notó inmediatamente, la helada fue tan fuerte que se notó la yema negra rápidamente, pero en otros casos por ahí es más dudosa, la helada no ha sido tan fuerte o la planta la tomó más irrigada, había plantas que estaban muy deshidratadas, al estar deshidratada le afecta mucho más la helada. Entonces, bueno, esos problemas de provisión de agua que tenemos que resolver y como decíamos, son 8 provincias con afectación. Así que lo que estamos trabajando es lo que aporta la nación y lo que pueden aportar cada una de estas 8 provincias.